información. Aprendimos a querer. No creo que tengamos que ser cómicos, ¿verdad? Pero la risa es muy importante. Y tenemos que enseñar también que nosotros sabemos reír. Y lo que ha resistido, lo que ha hecho que el pueblo cubano haya resistido todos estos largos años de llamado periodo especial, que ha sido realmente cruel para el pueblo, ha sido la risa. Y que tenemos la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Y creo que eso ha sido fantástico. Solo para darles un ejemplo, uno de los chistes, por ejemplo, del llamado periodo especial, los cubanos lo empezaron a hacer cuando comenzó el periodo, porque no sabíamos qué iba a pasar después, ¿verdad? Todos sabíamos que teníamos que resistir, pero cómo íbamos a llegar, no sabíamos. Y en los primeros momentos dicen que en el año 2015, 2016, vamos a poner ahora 2025, llegaba un periodista español a Cuba, tocaba una puerta y le salió una mujer escuálida, totalmente flaca. Y él le decía, mire señora, yo soy un periodista español, ¿pudiera hacerle una entrevista? Y ella lo miraba y decía, bueno, está bien, pase. Bueno, ¿usted vive sola? No, yo vivo con mi padre. ¿Podría llamarlo a ver si también él quiere cooperar con la entrevista? Bueno, está bien. Papá, papá. Y ahí viene el viejo, más flaco todavía, pero en cuero, en pelota. Y cuando ella lo ve, le dice, papá, por favor, cúbrase los testículos, mire que hay visita. Y el periodista español le dice, pero mire usted, con todos los problemas que tiene, cómo mantiene el lenguaje, porque si fuera yo, le diría que se tapara los huevos. Por favor, no diga esa palabra, no vaya a hacer que se los coma. Como ven, es una manera también de sobrevivir, ¿verdad? Diciendo nuestras verdades, nuestras preocupaciones y a la misma vez gozando de la risa, que es salud para el pueblo también. Bueno, ahora vamos a la parte más seria. Vamos a leerlo rapidito. No se conoce así a un pueblo. Una forma y una interpretación de la vida. Aquello es la lujosa cubierta, pero su alma está reflejada en los enfermos de los hospitales, los asilados en las comisarías o el peatón ansioso con quien se intima. Mientras el Río Grande muestre su crecido cauce turbulente por debajo. Dos cosas interesantes en esto. Primero, la manera de escribir del Che, como ven, es bien bonita. Y ahí era jovencito. Miren la foto, es en esa edad precisamente. Está conociendo nuestra América y ya se da cuenta de que no se puede juzgar culturas que no conocemos. Eso es muy importante. Para poder juzgar, para poder tener una sensación siquiera de lo que estamos pensando, hay que vivirlo, hay que enfrentarlo. Yo siempre les explico lo que me pasó a mí. Yo he trabajado más de 25 años con el Movimiento Sin Tierra en Brasil. Conozco Brasil prácticamente completo a través del Movimiento Sin Tierra, en los campesinos, en medio de la nada, donde no hay ni electricidad ni nada, ahí he ido a parar yo con ellos. Y me he sentido satisfecha, me he sentido parte de ese pueblo. Por tanto, puedo decir lo que pienso, lo que siento de Brasil, porque es mío también. Pero no me pasaba lo mismo con Argentina, la tierra donde había nacido mi papá. Había ido varias veces por la solidaridad, como vengo aquí a España, bueno, en general, a los estados españoles. Y entonces, pues vengo, hablo, bla, 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 y más nada. Pero en Argentina entonces no la conocía por dentro, hasta que me empaté con Claudia, que anda por ahí seguro, y con Claudia comencé a trabajar a través de la Brigada Che Guevara los lugares donde ni los médicos argentinos a veces han ido. Por ejemplo, Gangán, es una ciudad mapuche. A partir de ese momento y de ese privilegio de poder trabajar junto a la gente, junto al pueblo, poder palpar sus necesidades, entonces me fui identificando realmente mucho más con el pueblo argentino. Ahora puedo juzgar muchas cosas porque las he vivido de frente a ellos y con ellos. Y los defiendo y levanto mi voz cada vez que puedo en cualquier lugar por ellos, porque ya son míos también.
pero son míos porque he tenido la posibilidad de trabajarlo. ¿Hasta cuándo seguirá este orden de cosas basado en un absurdo sentido de casta? Es algo que no está en mí contestar. Pero es hora de que los gobernantes dediquen menos tiempo a la propaganda de sus bondades como régimen y más dinero, muchísimo más dinero, a solventar obras de utilidad social. Lo decía en América Latina, pero esto se lo pueden poner ustedes también sin problema. Ya estamos cansados de que nos digan cuántas veces, cuántas mentiras entre un partido y otro, y no se acaba de resolver el problema. Y no se acaba de resolver el problema precisamente porque no se distribuye la riqueza de un pueblo como debe distribuirse, en beneficio de la gente. Una de las cosas que nos dejó pasmados a todos nosotros es que los bancos europeos fueran sustentados por los gobiernos en vez de los obreros, en vez de los trabajadores. Eso es totalmente absurdo. Sin embargo, ocurrió acá. Entonces, esas son las cosas que nos golpean todos los días, pero que nosotros no reaccionamos ante eso. Y por las condiciones en que viajé, primero como estudiante y después como médico, empecé a entrar en estrecho contacto con la miseria, con el hambre, con las enfermedades, con la incapacidad de curar a un hijo por la falta de medios, con el embrutecimiento que provocan el hambre y el castigo continuo, hasta hacer que para un padre perder un hijo sea un accidente sin importancia, como sucede muchas veces en las clases golpeadas de nuestra patria americana. Desgraciadamente, esto se sigue repitiendo, no solamente en América Latina, también en África, también en Asia, también en el Medio Oriente. Nosotros personalmente lo vivimos mucho en África, tuvimos que enfrentar como médicos situaciones tremendas. Cuando estaba terminando el último año de la carrera de medicina, el comandante en jefe Fidel Castro nos dijo que había necesidad de ayudar a Nicaragua, porque recién triunfaba la revolución y no teníamos suficientes médicos. ¿Y quién de los estudiantes del último año queríamos ir a hacer el internado internacionalista? Y muchísimos jóvenes dimos el paso al frente y fuimos en contingentes a trabajar a Nicaragua. Sinceramente, y entre ustedes y nosotros, cuando yo estuve allí, de verdad pensé que se había roto el hipotómetro, porque las cosas que yo viví allí y las que sentí son tremendamente duras, muy diferentes a lo que yo estaba acostumbrada. Les he contado miles de veces que en un momento determinado en Cuba yo hice un parto, dos partos, con los médicos al lado, los obstetras, todo el mundo. Yo nada más hice así, el movimiento del bebé, lo saqué sin problema, completo. Llegué a Nicaragua y estaba esperando que me dieran órdenes y el médico me dijo: doctorcita, ¿y usted qué espera? Y yo, que me diga qué debo hacer. Pues dele, que hay una mujer pariendo. Óigame, enfrentarse a un parto sola, sin tener idea a veces ni lo que estás haciendo. Yo digo que las pobres primeras nicas a que yo le hice los partos todavía me deben estar buscando por los desastres que yo dejé. Pero tenía que hacerlo y no se me murió ningún niño. Y a los 100 partos ya era máster haciéndolo, ¿verdad? Pero claro, ¿qué pasa? Es la diferencia entre tú ir sola a enfrentarte a una situación y tener médicos especialistas a tu lado que te van formando, que te van ayudando y que te van protegiendo, pero sobre todo protegen al paciente. Y esas son las cosas que uno va viendo, las diferencias entre un sistema y otro, entre una educación y otra. Después me tocó regresar a Cuba, porque nuestro jefe, como siempre, protege, siempre ha protegido mucho a las mujeres, y sacó a todas las mujeres de Nicaragua porque había amenaza de invasión estadounidense. Y nuestros pobres compañeros se quedaron allí. Entonces, como yo me sentí culpable, dije, bueno, pues no me puedo quedar en La Habana tranquila, me voy a Moa, que es una de las zonas orientales de Cuba, que en aquella época era peor que el oeste estadounidense. Era el carajo para adelante, de verdad. Entonces me fui allí un año, regresé después a La Habana, estaba en el Pedro Borrás, un hospital pediátrico que ya se cerró, pero uno de los más viejos de América Latina, y era secretaria del Comité de Base de la Juventud, y en eso viene la orientación de que hay necesidad de hacer misión internacionalista. Bueno, tenía gente casada, gente que tenía problemas, no los voy a cansar con todo el cuento. La cuestión es que yo estaba sin perrito y sin gatico y me podía volver a ir. Así que me fui al lugar donde tenía que presentarme y cuando llegué me dijeron: ah, bien, la cuestión es Angola. Y digo, coño, salí de una guerra y me voy a meter en otra.
Me dijeron, no, no, doctora, pero si usted no quiere, no tiene que ir, no hay ningún problema. Dice, no, 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 si ya estoy aquí, yo voy, no hay problema. Vamos echando. Oigan, señores, 2 años en Angola. Ahí sí se rompió el hipotómetro. Eso sí es verdad. Las cosas que yo viví en ese país fueron que todavía hoy me hacen llorar. Les pongo solo un ejemplo. 3 bebés con edema cerebral, 1 solo paquete de manitol. Tuve que decidir cuál de los 3 bebés tenía más posibilidades de sobrevivir, pero condené a muerte a los otros 2 por el único hecho de ser niños africanos. Y eso es imperdonable. Y eso es lo que ocurre todavía hoy. Sin ningún tipo de alteración, ocurre en nuestros pueblos, en más del 80% de la humanidad. Por eso tenemos que levantar las voces por estas personas. Y empecé a ver que había cosas que en aquel momento me parecieron casi tan importantes como ser un investigador famoso, como hacer algún aporte sustancial a la ciencia médica, y era ayudar a esa gente. Fue tomando conciencia. En el ramo estricto de la sanidad pública debe recordarse siempre que son los niños los que deben recibir el mejor tratamiento posible, tratando en todo momento de que los beneficios sean el resultante de la acción colectiva de la comunidad, más que de la acción individual del médico. Aquí ya empezaba a sembrarnos a nosotros los parámetros importantes para la salud pública cubana: prevención de enfermedad, trabajo en equipo. En Cuba es muy fácil ser médico, de verdad. Nosotros recibimos un niño, yo soy alergóloga pediatra, recibo un niño, le escucho un soplo, llamo a la cardióloga y le digo, mira, fulana, tengo aquí un niño con esto, ¿me lo puedes valorar, por favor? Sí, Aleida, mándamelo, pam, pum, chup, sin problema. Recibo al niño, yo se lo llevo, me lo revisa y me dice, en 6 meses lo voy a dar, esto es un papá, rapidísimo, sin problema. El niño sale del hospital y sobre todo sus padres tranquilos. Todo lo que se tiene que hacer se hace para garantizar la salud de ese niño. Y una de las cosas más importantes es la infancia, porque ese es el futuro de las nuevas generaciones. Si tenemos una infancia fuerte, alegre y feliz, tendremos un pueblo alegre y feliz. Entonces, en ese sentido, hay que dar siempre prioridad a nuestros niños. Entonces me di cuenta de una cosa fundamental: para ser médico revolucionario, para ser revolucionario, lo primero que hay que tener es revolución. Eso lo dijo mi papá. El médico revolucionario debe tener siempre presente que su deber es atacar a las lacras de todo tipo que atacan al pueblo, al único soberano a quien sirven. ¡Ay! ¿Cuántos médicos tendrían que aprender esto de memoria, verdad? Al único soberano al cual se sirve es al pueblo. Por tanto, la medicina no puede ser un negocio, no puede ser un lucro. La medicina es un derecho del ser humano. Y nosotros tenemos que exigir ese derecho. No podemos permitir que nos los arrebaten, de ninguna manera. Se necesita esto que hay en Cuba, que todo un pueblo se movilice y que aprenda con el uso de las armas y el ejercicio de la unidad combatiente lo que vale un arma y lo que vale la unidad del pueblo. Y no se me asusten, pero esta es la verdad. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo armado jamás será aplastado. Y esa es la verdad. No me estoy haciendo propaganda, de verdad que no. Pero esto ocurre en todos los profesionales cubanos. Todos pasamos por entrenamiento militar. Todos los universitarios cubanos tenemos entrenamiento militar. Yo estoy preparada para defender la vida. Esa es mi tarea fundamental. Soy médico, pero disparo bastante bien. Y puedo combatir paso a paso, palmo a palmo, por la soberanía de mi tierra. Pero para esta tarea de organización, como para todas las tareas revolucionarias, se necesita fundamentalmente el individuo. La revolución no es, como pretenden algunos, una estandarizadora de la voluntad colectiva, de la iniciativa colectiva, sino todo lo contrario. Es una liberadora de la capacidad individual del hombre. Claro, pero esa capacidad
Dice él, lo que sí es la revolución es al mismo tiempo orientadora de esa capacidad. Y nuestra tarea de hoy es orientar la capacidad creadora de todos los profesionales de la medicina hacia las tareas de la medicina social. Pero esto habla de todos los compañeros en Cuba y de todas las funciones sociales en Cuba. El aspecto fundamental de nuestra sociedad, de nuestra revolución, es el ser humano. Por tanto, todo tiene que estar relacionado con el bienestar del pueblo. El individualismo como tal, como acción única de una persona colocada sobre un medio social, debe desaparecer en Cuba. El individualismo debe ser en el día de mañana el aprovechamiento cabal de todo el individuo en beneficio absoluto de una colectividad. Ah, bueno, aquí tenemos algunas dificultades nosotros actualmente. Ustedes saben que por todas las situaciones económicas que Cuba ha vivido en los últimos años, que vive el planeta donde estamos, porque todos tenemos crisis económica, también hemos sufrido esa crisis acentuada por un bloqueo criminal que no se nos quita, que está ahí presente. Entonces, ¿qué hacer cuando en un momento determinado diagnosticamos que 500.000 personas estaban recibiendo un salario por parte del Estado sin producir? Imposible mantener esto, pero imposible en una sociedad socialista dejar a 500.000 personas sin trabajo. ¿Cómo hacer? Bueno, la idea que se ocurrió en ese momento es dar la oportunidad de que estas personas pudieran trabajar por cuenta propia. ¿Que esto puede ser lo mejor para la Revolución Cubana? Todavía lo estamos estudiando. No hay una seguridad absoluta en ese sentido. Es real que la persona, como decía Carlos Marx, piensa según vive. Si usted empieza a vivir solamente para su bolsillo, puede que se le olvide que vive en una sociedad diferente. Ah, por eso tenemos que trabajar hoy más que nunca sobre el individuo. Tenemos que trabajar hoy más que nunca en la formación de conciencia social en nuestro país para cumplir lo que el Che nos estaba pidiendo en este momento. El médico, el trabajador médico, debe ir entonces al centro de su nuevo trabajo, que es el hombre dentro de la masa, el hombre dentro de la colectividad. Pongan, en vez de trabajador médico, el ingeniero, el químico, el físico, el matemático, el recogedor de basura, el que limpia las calles, todos. El centro es el hombre. La revolución hoy exige que se aprenda, exige que se comprenda bien que mucho más importante que una retribución buena es el orgullo de servir al prójimo, que mucho más definitivo, mucho más perenne que todo el oro que se pueda acumular es la gratitud de un pueblo. Y cada médico en el círculo de su acción debe, puede y debe acumular ese preciado tesoro que es la gratitud del pueblo. Yo siempre digo, compañero, yo soy militante del Partido Comunista de Cuba. Es verdad, soy militante del Partido Comunista, pero no soy come mierda. Es decir, a mí me gusta también vivir bien, eso es cierto. Me gustan las cosas buenas, me gustan las cosas bonitas. No soy idiota. Las cosas buenas también me gustan, pero mi vida no puede girar alrededor de eso. Yo tengo que trabajar, cierto, para adquirir cosas que hagan mejor mi vida, pero no explotando a otro ser humano, no destruyendo a otro ser humano. Yo quiero trabajar y quiero ganar bien, pero cuando soy más útil a mi pueblo. El Che siempre nos decía, cuando hablaba con los jóvenes universitarios, que teníamos que ser los mejores profesionales del planeta, pero no para engordar nuestro bolsillo, sino para ser más útiles a nuestro pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir creando y tenemos que seguir enseñando en las nuevas generaciones. Es verdad que tenemos conflicto. Hay muchachos que quieren vivir como Carmelina. Eso pasa en todas partes. Carmelina, nosotros decimos vivir bien sin producir, sin trabajar. Bueno, esas son cosas que pueden ocurrir con el turismo, con todo este tipo de cosas. Los muchachos se pueden confundir un poco. Bien, hay que trabajar con ellos todo el tiempo. No podemos decaer ante esto, de ninguna manera. Y les digo, lo hemos ido construyendo poco a poco, a pesar de todas las dificultades. Un día quizás ustedes puedan ver el documental que se hizo con los compañeros nuestros, los médicos nuestros que fueron a combatir el ébola. ¿En qué África? Vale la pena ver eso.
son historias de vida, son hombres cubanos que con el permiso de Mariela son bien machos, bien machos. Pero fíjense cómo es la cosa, que cuando están hablando y presentan, recuerdan la muerte de un niño africano, lloran. Lloran de impotencia, porque se les fue la vida a esos niños y ellos no pudieron detenerla, no pudieron salvarla. Esos son los hombres que estamos forjando en nuestra revolución. Entonces, tenemos problemas, es real que tenemos problemas, pero no hemos fallado en seguir educando en los valores más importantes al ser humano. Y esos valores son, ante todo, la solidaridad, el respeto a otro ser humano y la ternura para tratarlo. Y veremos que no siempre las enfermedades se tratan como se trata una enfermedad en un hospital, en una gran ciudad. Veremos entonces cómo el médico tiene que ser también agricultor y cómo aprender a sembrar nuevos alimentos y sembrar con su ejemplo. El afán de consumir nuevos alimentos, diversificar esa estructura alimenticia cubana tan pequeña, tan pobre, en uno de los países agrícolamente potencialmente también más ricos de la tierra. Él insistía mucho en esto, en que nuestra agricultura es una de las más ricas que tiene el planeta y que nosotros tenemos que aprovechar mucho más nuestro suelo. Estamos en eso. En este momento se está trabajando arduamente en la agricultura y eso es una de las cuestiones que nos va a dar un futuro mejor en los próximos años. Se está estimulando no solamente la productividad, sino la calidad de los productos, que es muy importante. El Che decía que la calidad es el respeto al pueblo y eso nosotros tenemos que tenerlo muy presente todos los días. Veremos entonces cómo tendremos que ser en esas circunstancias un poco pedagogo, a veces mucho pedagogo, cómo tendremos que ser políticos también, cómo lo primero que tendremos que hacer no es ir a brindar nuestra sabiduría, sino ir a demostrar que vamos a aprender con el pueblo, que vamos a realizar esa gran y bella experiencia común que es construir una nueva Cuba. Esto lo está diciendo en los primeros años de revolución, pero esto es lo mismo que nosotros estamos haciendo hoy en América Latina. Vamos, damos lo mejor de nosotros como profesionales de la salud, pero a la misma vez estamos recibiendo muchísimo conocimiento. ¿Se acuerdan de esas primeras mujeres pobres nicas que yo dejé embarcadas? Si yo hubiera tenido el privilegio de estar con las parteras quichua, como estuve después en el norte de Ecuador, conversar con ellas, aprender con ellas, otro gallo cantaría, porque realmente se aprende muchísimo con las poblaciones autóctonas. Cuando tú entras con ellas por respeto, porque de verdad lo merecen, entonces los escuchas y puedes aprender muchísimas cosas. Desde parir mucho mejor, arrodillado, sentada y nunca acostada, hasta utilizar la fisiología humana. Y los médicos como nosotros, formados en una de las mejores universidades del mundo en este sentido, tenemos presión en los partos, el cordón, que si hay que cortarlo, que si hay que presionarlo. Ellos no, fisiológico. Sale el cordón, se oblitera, tú coges un hilito, le pasas encima, ¡pam!, cortas. Es divino, es una cosa tan natural, tan fisiológica, que no te estresas en un parto. Es la vida, es el respeto a la vida. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que irlas aprendiendo cada vez que vamos a estos lugares. Hay situaciones, por supuesto, que son dañinas a veces para la salud. Por ejemplo, hay lugares en África donde hay mucho matrimonio entre familias. Por tanto, la diabetes, que ustedes saben que tiene genética, es decir, es transmitida genéticamente, abunda en esos lugares. ¿Cómo nosotros podemos ir contra costumbres ancestrales? No podemos imponer nuestros conocimientos. Eso es error. Nosotros tenemos que mostrar dónde está el problema científicamente. Y esa población tendrá entonces la posibilidad de actuar según como ellos piensen, deben hacerlo para evitar este conflicto de enfermedad. Dejamos solamente la información científica y ellos deciden. Eso se llama respeto. ¿Saben dónde yo vi esto realmente en la práctica? En Argelia. Cuando voy a ver a la brigada médica nuestra que anda por allá, señores, casi me caigo para atrás. Habíamos mandado ginecólogos, obstetras, hombres,
a un país árabe. ¿A quién demonios se le ocurrió eso? ¿Ah? Y yo dije, pobres médicos estos, estarán sin hacer nada. Error garrafal. No han parado de trabajar. ¿Saben por qué? Porque se han ganado el respeto de la población. Sí, logramos nosotros, escuchen esto, trabajadores de la medicina, pongan trabajadores de la solidaridad. Y permítanseme que use de nuevo un título que hacía tiempo había olvidado. Si usamos todos esta nueva arma de la solidaridad, si conocemos las metas, conocemos al enemigo y conocemos el rumbo por donde tenemos que caminar, nos falta solamente la parte diaria del camino a realizar. ¿Leyeron bien esto? ¿Ah? Fíjense, si usamos toda esta nueva arma de la solidaridad, si conocemos las metas, son objetivos comunes para todos, conocemos el enemigo, lo tenemos bien claro, y conocemos el rumbo por donde tenemos que caminar, nos falta solamente la parte diaria del camino a realizar. Y esa parte no se la puede enseñar nadie. Esa parte es el camino propio de cada individuo. Es lo que todos los días hará, lo que recogerá en su experiencia individual y lo que dará de sí en el ejercicio de su profesión, dedicado al bienestar del pueblo. Esto es muy importante. Estamos hablando de que cada uno de nosotros, al trabajar, al convivir con nuestros compañeros, vamos buscando soluciones a los problemas que vamos enfrentando. Las soluciones tienen que venir de nosotros mismos. Ni van a caer nunca del cielo, ni las podemos copiar. Tenemos que crearlas según las condiciones que tenemos de vida, según la cultura que estamos enfrentando, según el momento histórico que nos toca vivir. Pero la gente que vaya adelante, que muestre con su ejemplo, seguir o hacerse seguir, es una tarea que puede hacerse a veces difícil, pero que es enormemente más fácil que empujar para que otros caminen. Esto es clave. Cada vez que me hablan a mí de la juventud y me dicen, esta juventud está perdida, no, no podemos con la juventud, yo digo, ¿pero qué es juventud? Lo que estamos perdidos somos nosotros, que no hemos sabido educar a esos jóvenes con nuestro ejemplo. Si no tienen nuestro ejemplo, ¿quién les sirve de guía? ¿Quién les da el camino a seguir? Si hoy tienen problema la juventud es porque nosotros no hemos sido capaces de educarlas con nuestro ejemplo. Es mucho más fácil hacerte seguir que no tener que empujar. Uno puede empujar un poco a la gente en un momento determinado, pero si se cansan, si se desilusionan, se van, ya no siguen. Pero si están convencidos de lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, entonces van a seguir caminando hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que hacemos en Cuba todos los días. No podemos imponer una cuestión. Tenemos que convencer de la necesidad de hacer esto, de crear esto. Y por eso es que seguimos caminando. Un gran sentido del deber hacia la sociedad que estamos construyendo con nuestros semejantes como seres humanos y con todos los hombres del mundo. Junto a eso, un gran espíritu de sacrificio, un espíritu de sacrificio no solamente para las jornadas heroicas, sino para todo momento. En Cuba trabajamos mucho esto también. Nosotros, ustedes saben que pasamos ciclones, pasamos adversidades tremendas desde el punto de vista de naturaleza, y los muchachos pueden reaccionar ante esto muy bien, pero la cuestión es educarlo en que hay que ser solidario todos los días de nuestra vida, todo. A mí me encanta contarles una anécdota de la cual estoy muy orgullosa yo. Trabajo con una escuela de niños minusválidos en La Habana que se llama Solidaridad con Panamá hace muchos años. Llegué un día a hablar del Che y me quedé. Y en ese sentido, en pleno periodo especial recibía donaciones de muchos compañeros, también sobre todo el pueblo catalán, porque es con el que más trabajé en ese aspecto, y llegaban donaciones, por ejemplo, de muñecos blancos de peluche, unos elefantes preciosos que me mandaron, y yo los recibí en mi casa, y yo tengo dos hijas, que hoy son mujeres, pero en aquel momento eran dos niñitas, y cuando ellas miraron la caja de peluche me dijeron, mamita, nosotros también somos niñas cubanas.
Y yo le dije, es verdad, mi amor, son niñas cubanas, pero esto es para unos niñitos que les faltan los brazos, les faltan las piernas, están lejos de su papá y su mamá muchas veces. Y yo creo que para ellos va a ser mucho mejor recibir estos elefantes y ustedes deben ayudarme a llevárselo. Y las llevé conmigo a la escuela, les mostré lo que estaba diciendo y ellas ayudaron a repartir los elefantes. Dos o tres días después, una amiga mía desde Alemania les hizo llegar unos ositos, unas ositas preciosas, con unas ropitas, estaban divinas las ositas. Ellas la miraron, me miraron y vinieron las dos muy serias y me dijeron, mamita, esto es para tus niños. Y yo le dije, mi amor, pero se lo acaban de regalar. Y me dijeron, mamita, se da lo mejor que uno tiene. Y bárbaro, para allá fui. Pero eso hay que sostenerlo toda la vida. No te puedes descuidar ni un minuto en la educación de tus hijos. Tienes que ir marcando el camino continuamente, con el ejemplo, por supuesto, para que ellas vayan sintiendo por qué tenemos que trabajar tanto, por qué hay que sacrificarse tanto y por qué tenemos que seguir luchando tanto. Y además, después nos acompañen en el camino. Sacrificarse para ayudar al compañero en las pequeñas tareas, para que pueda así cumplir su trabajo, para que pueda cumplir con su deber en el colegio, en el estudio, para que pueda mejorar de cualquier manera, estar siempre atento a toda la masa humana que los rodea. Ser esencialmente humano, ser tan humano que se acerque a lo mejor del humano, purificar lo mejor del hombre por medio del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Aquí ustedes están cumpliendo lo que el Che nos estaba diciendo. Desarrollar al máximo la sensibilidad hasta sentirse angustiado cuando se asesina a un hombre en cualquier rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Tenemos que trabajar en este aspecto muchísimo. Hay que romper la cápsula en que está viviendo la vieja Europa. Hay que hacer que la gente mire a su alrededor. No viven solos en este planeta. No sobreviven solos en este planeta. Dependen de nosotros desde hace mucho tiempo. El siglo XV, siglo XVI, ¿quién les quitó la hambruna a ustedes? ¿Ah? La patata, ¿verdad? ¿Y vino de dónde? De nosotros. ¿Ah? Yo me acuerdo que un día fui al Escorial. Y cuando me dijeron, no, esto es madera preciosa del trópico, esto es madera preciosa de Cuba. Y yo dije, caramba, ¿y cuándo me la van a pagar? ¿Ah? Todavía estoy esperando la respuesta. Pero bueno, no queremos que nos las paguen de esa manera. Queremos lazos de solidaridad de verdad, puentes de solidaridad que hagan posible que todos podamos vivir mejor en este mundo. Ah, pero para eso hay que tener poder de pueblo para poder tomar decisiones, para poder combatir las cosas que van pasando en esta parte del mundo, para que la gente tome conciencia de que ustedes están sentados en miles de años de sacrificio y de muerte de miles de hombres y mujeres de otras partes del mundo y que es hora de devolver a esa parte de la humanidad un poquito de lo que ustedes hoy disfrutan. Y tenemos que trabajar en ese aspecto. Déjenme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Él está abrazando ahí a mi abuela, hacía 2 años que no la veía y se encontraron en el aeropuerto de La Habana y fue un abrazo fantástico, fue muy lindo el encuentro y muy sentido. Pero eso que él dice ahí es una gran realidad. Los verdaderos revolucionarios tenemos que amar. Si no somos capaces de amar, no podemos luchar por otro ser humano, no podemos luchar por una causa. Entonces, tenemos que saber amar.
La solidaridad del mundo progresista para con el pueblo de Vietnam semeja a la amarga ironía que significa para los gladiadores del circo romano el estímulo de la plebe. No se trata de desear éxitos al agredido, sino de correr su misma suerte, acompañarlo a la muerte o a la victoria. Quiten la palabra Vietnam, pongan Irak, pongan Irán, pongan Afganistán, pongan Corea del Norte, pongan Venezuela. Pongan hoy cualquier palabra, cualquier nombre de los países que somos agredidos por el gobierno de Estados Unidos. Pongan Siria, por ejemplo. No es solamente desearles suerte, es compartir su suerte. ¿Y cómo compartimos su suerte? Impidiendo que los gobiernos europeos sigan sosteniendo los asesinos que provocan ese tipo de guerra. Tenemos que trabajar en ese aspecto. Y a nosotros, explotados del mundo, ¿cuál es el papel que nos corresponde? Los pueblos de tres continentes observan y aprenden su lección en Vietnam, ya que con la amenaza de guerra, los imperialistas ejercen su chantaje sobre la humanidad. No temer la guerra es la respuesta justa. No nos pueden vencer por la fuerza. Cuando los pueblos se unen y deciden seguir adelante, no hay imperialismo, por muy fuerte que sea, que nos pueda detener. Y eso lo ha demostrado una islita pequeña del Caribe que ustedes defienden con pasión. Esa pequeña isla ha demostrado que a pesar de vivir a 90 millas de la potencia económica y militar más fuerte del planeta, no nos va a doblegar jamás. Bajo el eslogan "No permitiremos otra Cuba", se encubre la posibilidad de agresiones a mansalva, como la perpetrada contra República Dominicana o anteriormente la masacre de Panamá, y la clara advertencia de que las tropas yanquis están dispuestas a intervenir en cualquier lugar de América Latina donde el orden establecido sea alterado, poniendo en peligro sus intereses. ¿Qué están leyendo aquí? Lo que ocurre hoy en Venezuela es exactamente eso. Se puso en peligro la economía estadounidense porque ellos se robaban el petróleo de Venezuela. Lo compraban entre 5 a 7 dólares el barril. Hoy tiene que comprar el barril al precio del mercado internacional. ¿Qué significa eso? Un hueco en la economía del país más consumidor de petróleo del planeta. ¿Lo van a permitir? Difícilmente. Ellos pensaron que eso iba a desaparecer rápido, pero salió un Chávez como no lo esperaban. Y ese Chávez fue uno de los impulsores de que su pueblo se diera cuenta de que son dueños de lo que producen, de que ese petróleo es suyo y que los beneficios de ese petróleo son para bienestar del pueblo venezolano, no para los gringos ni las transnacionales. Y eso es lo que no le perdonan a Venezuela de ninguna manera. Venezuela hoy es el ejemplo para el resto de América Latina. Venezuela es para nosotros un bastión importante porque su presidente anterior y el actual han trabajado la solidaridad con el resto de los países latinoamericanos. Y eso ha sido muy importante. Con Venezuela y Cuba comenzó el ALBA, la alternativa bolivariana para nuestra América. Cambio radical en el pensamiento de nuestros pueblos. Comenzamos con el yo sí puedo, alfabetizando los pueblos, porque solamente un pueblo culto puede ser un pueblo libre, para que no lo engañen, no lo manipulen, no lo utilicen. Seguimos con miles de proyectos más, tratando de igualar el nivel de escolaridad, el nivel de desarrollo social dentro de nuestros pueblos. El ALBA es un proyecto hermoso de unidad latinoamericana. Por eso estamos todos pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Y yo lo digo sin contar con mi Estado, porque sé que el Estado cubano apoya absolutamente lo que voy a decir. Y es que si Estados Unidos de Norteamérica osa invadir Venezuela,
tendrá que arrasar primero con nosotros, con el pueblo cubano. Miren lo que decía el Che hace tantos años. Esa política cuenta con una impunidad casi absoluta. La OEA es una máscara cómoda. Por desprestigiada que esté, la ONU es una influencia rayana en el ridículo o en lo trágico. Los ejércitos de todos los países de América Latina están listos a intervenir para aplastar a sus pueblos. Se ha formado, de hecho, la Internacional del Crimen y la Traición. Eso pretenden volver a hacer en estos últimos tiempos, con Macri en el poder en Argentina, con Temer dando un golpe de Estado en Brasil. Están tratando de movilizar la derecha, de darle fuerza a esa derecha, pero se han equivocado en algo importante, y es que nuestros pueblos ya comenzaron a ver que se podía vivir de otra manera. ¿Quién nos arrebata eso? ¿Quién nos hace doblegar nuevamente la cabeza? Nadie. Por tanto, el gobierno de Estados Unidos puede estar provocando en los últimos momentos una guerra en nuestro continente. Eso es cierto. Poder militar tienen, pero será la equivocación más grande en la historia de Estados Unidos, porque no sabe la fuerza que hay dentro de nuestros pueblos. Puedo decirle como cubana, puedo decírselo como latinoamericana que ha tenido el privilegio de estar dentro de esas poblaciones, que la fuerza de nuestra gente es extraordinaria y que ya nunca más nos pueden volver a manipular como lo hicieron hace más de 50 años. No se puede volver atrás, y los pueblos tenemos el derecho y tenemos la posibilidad de seguir adelante. Entonces, no hay más cambios que hacer, o revolución socialista o caricatura de revolución. Nos están obligando a eso. Tanto miedo que da la palabra comunista, la palabra socialista, y nos están empujando. El Che dijo, hay que crear dos, tres, muchos Vietnam. Desgraciadamente no fuimos nosotros. El gobierno de Estados Unidos es el que está provocando dos, tres, muchos Vietnam al atacar indiscriminadamente a tantos países en todo el planeta. Estamos en un momento crítico. Estamos a la puerta de una tercera y última guerra mundial. Tenemos que estar alerta ante estas cosas. Nuestro comandante en jefe, muchos años ha estado hablando de esto, ha estado diciéndole al mundo entero que estamos en peligro real de dejar de existir como especie, y no lo hemos escuchado lo suficiente. Tenemos que trabajar en ese aspecto para llegar a la gente, movilizar la opinión internacional, la opinión del pequeño barrio, de la gran ciudad, para poder unir fuerzas y frenar lo que se nos viene encima si nosotros no somos consecuentes con lo que creemos. Perteneciendo geográficamente a este continente, pero con sus propias contradicciones, el Oriente Medio está en plena ebullición, sin que se pueda prever hasta dónde llegará esa guerra fría entre Israel, respaldada por los imperialistas y los países progresistas de la zona. Es otro de los volcanes amenazadores del mundo. Lo dijo el Che hace más de 50 años, señores. Ahí está. ¿Estamos viviendo esa realidad hoy? Entonces, vamos, no, ya es que lo leí, no hay problema. Vamos a ver cómo podemos trabajar en la solidaridad. Miren, hay una palabrita pequeñita que se olvida mucho, es el respeto. Respeto a los pueblos, respeto al derecho de autodeterminación. Nadie tiene el derecho a intervenir en otro pueblo, nadie. Y eso tenemos que aprenderlo como una lección indiscutible para poder sobrevivir, para poder seguir adelante en la vida en este planeta. Bueno, lengua, costumbres, religión, amo común los une. El grado y las formas de explotación son similares en sus efectos para explotadores y explotados de una buena parte de los países de nuestra América Latina. Y la rebelión está madurando aceleradamente en ella. Bueno,
ya me voy a ir corriendo. No podemos predecir el futuro, pero jamás debemos ceder a la tentación claudicante de ser los abanderados de un pueblo que anhela su libertad, pero que reniega de la lucha que ésta conlleva y la espera como un mendrugo de victoria. La libertad se conquista con el filo del machete. El sueño de Che Guevara, y termino, y que se desarrolle un verdadero internacionalismo proletario, con ejércitos proletarios internacionales, donde la bandera bajo la que se luche sea la causa sagrada de la redención de la humanidad, de tal modo que morir bajo las enseñas de Vietnam, de Venezuela, de Guatemala, de Laos, de Guinea, de Colombia, de Bolivia, de Brasil, para citar solo los escenarios actuales de la lucha armada, sea igualmente glorioso y apetecible para un americano, un asiático, un africano y aún un europeo. Bien, no puedo seguir. Si todos fuéramos capaces de unirnos para que nuestros golpes fueran más sólidos y certeros, para que la ayuda de todo tipo a los pueblos en lucha fuera aún más efectiva, qué grande sería el futuro y qué cercano. Y ahí los dejo.